Bueno, decidí hacer ingeniería agrónoma no de pronto, sino que fue algo que fue surgiendo solo. En principio me gustaba mucho el campo, me gustaban las matemáticas, la física, todas esas asignaturas, y luego me apetecía una carrera en la que fuera un reto, que fuera algo que tuviera fama de ser difícil. En esas edades, pues, son decisiones que se toman así. Bueno, yo estudié ingeniería agrónoma en Córdoba, en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, y mi estancia en la universidad, pues yo la recuerdo como una buena etapa, muy dura, muy de mucho trabajo y, bueno, muy masculina, entre comillas, pues porque cuando yo empecé la carrera éramos unos 80 en clase y solo éramos tres chicas. De las tres, en primero solo acabé yo, el resto se retiraron. Luego, al avanzar los cursos, según especialidades, la especialidad que yo elegí, que fue fitotecnia, pues tenía más chicas y siempre hubo más chicos que chicas, pero ya estaba un poquito más equilibrada la cosa. Y yo la verdad que no percibí un trato diferente entre hombres y mujeres. Más o menos, pues todos trabajábamos mucho, había buen ambiente entre nosotros y me sentí bien. Los profesores realmente no hicieron una distinción. Sí que era cierto que he tenido algún profesor que decía que qué hacía yo estudiando una carrera de hombres, e incluso que si no había encontrado novio y que por eso estudiaba. Comentarios de ese tipo sí he escuchado a lo largo de la carrera. O que no me iban a dar trabajo porque era mujer, que en el campo las mujeres no teníamos nada que hacer. Esos comentarios se oyen, pero luego, a la hora de la verdad, pues yo sí me sabía mis asignaturas y sacaba un buen examen, me aprobaban. No llegaba a afectarme y emocionalmente tampoco me sentía mal. Bueno, cuando terminé mis estudios, pues había que empezar el desarrollo profesional y yo desde el principio me dirigí hacia la investigación. ¿El por qué la investigación y no, pues, orientarme hacia empresas privadas? Pues en parte, pues porque me gustaba, eso es lo principal, y tuve un buen profesor que me orientó hacia esa salida. Y también porque durante toda la carrera estás escuchando que a las mujeres en el campo no nos van a dar trabajo, que vamos a tener problemas y quieras que no, eso siempre te afecta. Entonces, cuando tú te diriges hacia una administración, ahí no hay problema. La mujer y el hombre nos tenemos que presentar una serie de pruebas que son iguales. Luego, cuando empecé a trabajar ya como investigadora y empecé a hacer trabajos con agricultores, pues hay que reconocer que he notado una evolución considerable. O sea, las primeras veces cuando iba a hacer algún trabajo de campo, sí que me veían un poco como algo raro, algo, hoy pues mira, la perita, me llamaban, la ingeniera. Y ahora, pues cuando ves que llegas allí, te tratan de otra manera, eres más igual que el ingeniero. Yo creo que estamos evolucionando a bien. Bueno, en el mundo de la ciencia, la igualdad, en principio, parece que la tenemos bastante conseguida. Quiere decir que tú puedes hacer una carrera investigadora igual que un hombre. Lo que pasa es que hay diferencias y eso es inevitable. Y la principal diferencia, por lo menos de mi experiencia, es la maternidad. O sea, si yo he tenido tres hijos, en un momento en el que mi carrera investigadora necesitaba una gran intensidad y una gran dedicación, eso de alguna forma durante esos años parece que lastra tu capacidad de conseguir mejores posiciones y mejores puestos. A la larga, pues cuando miras para atrás ves que tampoco ha sido tan significativo ese efecto. Pero sí que hubiera agradecido, y creo que además ese terreno todavía no lo hemos ganado, que me hubieran preguntado qué necesitaba yo en ese periodo, en esos periodos de cuando mis hijos eran pequeños, cuando estaba embarazada, que me hubiera permitido compatibilizar mejor mi actividad profesional o mi carrera investigadora con la maternidad. Eso no me lo preguntaron, siguen sin preguntármelo, y yo creo que eso es algo fundamental. Debemos tener la capacidad de decidir cómo queremos vivir eso, y no tenemos por qué renunciar a una carrera investigadora competitiva por el hecho de ser madres. Pero bueno, yo creo que todo está evolucionando y lo importante es que tengamos la capacidad de decidir. Yo estudié ingeniería agronómica porque ya desde pequeña me gustaba mucho realizar actividades al aire libre. También formaba parte de un grupo de chavales, un grupo scout, donde nos inculcaban el valor de la conservación de la naturaleza, del medio ambiente. Ya de adolescente, un poco más mayorcita, me preguntaba cómo de un producto del campo podía yo llegar al supermercado y ver ese producto envasado.
y todo ello pues me fui encaminando hasta la carrera universitaria de Ingeniería Agronómica. Yo estudié Ingeniería Agronómica en la Universidad de Extremadura, concretamente en Badajoz. Si echo la vista atrás, recuerdo buenos momentos pasados con mi promoción. El número de chicos y chicas estaba muy equiparado. Yo creo que éramos unas 20 chicas y 25 chicos. En cuanto al profesorado, también estaba muy igualado. No recuerdo vivir ninguna situación en la que me sintiera infravalorada por ser mujer. Cuando terminé la carrera, no estaba en mis planes dedicarme a la investigación. De hecho, los primeros 5 años de mi carrera profesional me dediqué a otras disciplinas, como por ejemplo a la redacción de proyectos agronómicos, el diseño y ejecución de jardines. Luego ya en 2009 comencé a trabajar aquí en CICITES y fue a raíz de aprobar un examen de bolsa de ingeniero agrónomo por la Junta de Extremadura. A partir de ahí, pues trabajo muy ilusionada por aportar mi granito de arena al sector primario. Pienso que en labores de investigación la balanza entre hombres y mujeres está muy igualada. Es verdad que yo antes de empezar mi carrera investigadora me encontré o viví un caso en el que estaba tratando con una persona del campo, una persona ya mayor, y notaba que prestaba más atención a mi compañero, y yo lo achaqué a que yo era mujer. Creo que se deben seguir tomando medidas para que esta igualdad entre hombres y mujeres se haga cada día más efectiva. Decidí estudiar ingeniería agrónoma porque me gustaban todos los temas que eran relacionados con la producción vegetal y con la producción de alimentos en general, tanto en campo como luego el procesado en industria. En primer lugar, yo realicé el grado en ingeniería técnica agrícola con la mención de industrias agrarias o alimentarias. Este grado está un poco más enfocado, más que en el campo, en lo que es la transformación del producto una vez obtenido del sector primario. Es decir, la transformación de tanto productos agrícolas como ganaderos en alimentos que luego nos podemos encontrar en los supermercados. En el momento en que cursé estos estudios, solo éramos mujeres en clase. Lo realicé en la Universidad de León y después de realizar estos estudios, que estaban enfocados hacia una parte que a mí me atraía menos, decidí realizar el máster universitario en ingeniería agronómica, que con estos estudios pues sí que podía tener salidas laborales más cercanas a la parte que a mí más me gustaba, que era la producción vegetal en campo. Y estos estudios los realicé en la Universidad de Zaragoza, concretamente en el campus de Huesca. En este segundo ciclo de estudios que realicé universitarios, pues en clase se dio la casualidad de que en esa promoción eran todos chicos y únicamente yo de chica. Puede que fuera una cosa puntual porque en otras promociones sí que el número de mujeres aumentaba, sin embargo siempre es menor que el de chicos. Cuando terminé mis estudios universitarios y comencé la búsqueda de empleo, a la hora de ir a entrevistas en empresas privadas, te encuentras igual más reticencias o más problemas a la hora de contratar a mujeres para determinadas profesiones relacionadas con el campo, como pueden ser técnico de campo, técnico de explotación. Sin embargo, a raíz de esos ciertos problemas, decidí ampliar un poco la búsqueda y comencé a enviar currículums y méritos académicos para entrar en centros de investigación como este o en ofertas públicas de empleo en las que no te encuentras igual esas trabas para conseguir un empleo. A raíz de esto conseguí un empleo aquí de formación de personal de investigador
y con las experiencias y los aprendizajes que he conseguido aquí, he descubierto un mundo, el de la investigación, que es bastante interesante y en el que me gustaría seguir desarrollando mi carrera profesional. Aunque la sociedad está avanzando cada vez más, yo creo que es importante reivindicar que se llegue a una igualdad real y efectiva. Es decir, que cuando se busque contratar un profesional, pues al final se le valore por sus aptitudes y por el trabajo que vaya a ser capaz de desempeñar. No se valore el hecho de si es hombre o mujer.